Hello, good morning. Good morning, teacher. Hello, teacher. Buenos días, profesor. Good morning. Ay, ¿qué vamos a hacer, profe? Yo te digo. Good morning, teacher. Good morning. Hola, teacher. Hello, good morning. Hola, profe. Hi, hola, how are you all? Hola a todos. Estaba viendo TikTok. Good morning. Good morning. ¿Qué tal le fue eso uno? Hola a todos. Hola, profe. Hoy vamos Hello. A jugar quizzes. Buenas noches. Yes. ¿Vamos a jugar quizzes? Sí. Okay. Yes, but you have to wait. Pero el mismo celular, profe, porque la buena la consigo. Mi celular también. Bueno, listo, pero tiene que esperar un momento, ¿vale? Bueno. Hola, profe. Hello, teacher. Hello, good morning. How are you today? I'm fine. I like that. Very good. Espera un momentito, que es que el niño no ha podido entrar porque tiene mala herida. Ya se lo estoy regalando. Profe, mire. Tengo algo para usted. Pensé en un número romano. Entonces, le saca hasta el 6 y luego le coloca la S y queda 6. Sits. Yo ya sabía, Sara. Pone un número romano, el palito y la X. Y entonces, ¿cómo uno se convierte en número 6? Eso sí sabe. Pues colocando la S. Ya. Yo ya lo sabía. Sí, bueno, ella solo está diciéndolo. No, pues, oh, no está comparando. Good morning, teacher. Hello, good morning. Hoy vamos a
vamos a jugar algún juego? Sí. ¿Y ustedes solo piensan en jugar? Sí, yes, but, espera un momento. Pero raro porque ya los otros chicos están acá en clase. Están en clase. Ya, pero aquí. Debo intentarme ir con este it que me mandaste, profe. Okay. No sé por qué no ha podido entrar un estudiante. Bien, ok, ahora sí. Mami, ¿dónde está la música? Well, first of all, you need to enter to this page. Need to enter to this page to make a, like a reinforcement of a or a practice about the topic. Yep, you got it. Then you're going to enter to the quizzes and play the game. But first, we're going to make this exercise. So please enter to this web page. But the chat, I'm gonna give you the link in the chat. Yeah. So check the chat, please. Check the chat. Look at the chat. Look at the chat. Yeah. Enter to the web page, and then make the exercise. So you have 10 minutes. 10 minutes to make this exercise. You have 10 minutes. Profe, tenemos que entrar a esa aplicación. Yeah. That's all. Listo, profe. Ya entré. Now, solve the exercises. Solve the exercises. Yeah, you are not gonna copy on your notebook. No. It's not copy on your notebook. You are gonna make in the exercise in the same web page. For example, I expect the train will be very crowded and cold. Well, that's the answer of this question. All will be very crowded. This will out. Or want. So you have to put will or want according to the situation. Yo esperaba que el tren. Expect the train will be very crowded and hot. Será. Yo espero que el tren no esté. Será. No esté. Puede ser will not o won't, como me lo sugieren ahí. Won't be very crowded and hot. Espero que el tren no esté, no estará muy poblado o saturado o lleno y caliente, ¿vale? Eso van a colocar ahí. En la segunda, pues leen la oración. Our teacher is ill. Nuestro profesor está enfermo. So she, o nuestra profesora, está enferma. Así que ella estará... At the school, no estará. Entonces, si dicen primero, nuestro profesor está enfermo, la segunda frase sería, pues, ella no estará en la escuela, ¿cierto? Porque tiene que ser, en este caso, ya negativa. Entonces, ¿cómo dirían? No estará. Won't. ¿Listo? Entonces, eso es lo único que vamos a poner ahí. Won't y will, de acuerdo a la situación que se exprese en estas oraciones, ¿vale? Nick pasará su test de francés. Él no trabaja lo suficientemente. Hola, profe, buenos días. Entonces sería algo así como, hello, good morning. ¿Le pas? Ok, sería algo así como, Nick no pasará su examen de francés. Él no trabaja lo suficientemente duro.
¿Sí? Algo así. Entonces, en este caso, ¿qué pondríamos? Profe, ¿tú enviaste eso? Sí, al chat. Ya lo vuelvo a enviar. Me lo puedes enviar a casa, ahora llegué, por favor, gracias. Ya, ahí está. Ya me llego, pero yo ya sé. ¿Listo? Haciendo. Entonces, vayan haciéndolo ahí. Vayan haciéndolo ahí. Solo el primer ejercicio, el segundo no lo van a hacer. Porque está después muy tarde. Podemos jugar, hoy vamos a jugar Twitches. Sí, pero entonces tenemos que terminar, tiene que terminar este ejercicio para que ahí sí podamos jugar. ¿Nosotros? Sí, obvio. ¿Sin ayuda? No, claro que no. Ya ustedes mismos ya van a defenderse. Van a hacer su trabajo por sí mismos. ¿Listo? Profe, me dice que no puedo entrar. Dale recargar a la página. Ahí te la envío de nuevo. Profe, yo ya entré. Yo también ya entré, profe. Listo, si ya entraron, pues... Profe, yo estoy solita y tengo mi celular, pero... Con el celular mío estoy en Zoom. No puedo jugar. No hay problema, ahí mismo puedes hacerla. ¿Sí? Yo tampoco, porque como se le sale la camarita a mi mamá. No necesariamente, solamente se desactiva la cámara, ¿vale? O sea, no se desactiva el Zoom, sino que se desactiva la cámara. Entonces no hay problema. Ah, bueno. Pero la idea es que ustedes puedan acceder aquí y vayan haciendo este ejercicio, ¿vale? Vamos a verlo. Digamos que ustedes van ahora a mirar por ustedes mismos, a trabajar por ustedes mismos, a ver cómo lo hacen. Lo único que tienen que colocar acá es will, si es una oración positiva, o want, si es para una oración negativa. ¿Listo? Dependiendo de lo que diga todo el contexto. Por ejemplo, si acá dice nuestro profesor está enfermo, así que nuestra profesora está enferma, así que ella estará en el colegio la próxima semana. No tiene sentido. Así que ella no estará. Tiene más sentido decir que ella, como está enferma, no estará la próxima semana. Entonces, por esa razón, es mejor acá poner el want para negativa. ¿Listo? Profe, yo ya. Mira. ¿Listo, doña Paola? ¿Listo? ¿Puedes traducir el 3 en español? Tree. Ok. In the tree say... Nick, pasar o aprobar su examen de francés o test de francés. Él no trabaja lo suficientemente duro. ¿Qué pondrías ahí? Want. Muy bien. Nos dieron otra pista. Want pass. Él no pasará su examen de francés. ¿Por qué? Porque él no trabaja lo suficientemente duro. ¿Listo? Vamos a hacer las otras. Profe, ya. Profe, ¿puedes traducir la 4, porfa? Ok. Bueno, en la cuarta. Profe, ¿eso tengo que escribirla? La cuarta dice, nosotros no tenemos nada de dinero. Así que... ¿Puedes saber si lo estás escuchando cantar? Así que no iremos en vacaciones este año. De vacaciones este año. Want. Want. Ah, want. Muy bien. Want. Esa misma lógica es la que ustedes tienen que aplicar. Esa misma listo, la profe. Que ya terminé. Las 5, profe. Por favor. Profe, ya terminé. Guíense también por las imágenes, mira. Take, ¿qué significa take? Profe, las 5, porfa. Agarrar, ¿no? O tomar. Profe, ya terminé. Toma tú. Las 5. Las 5, toma tú. Umbrella. Son. Café. Sombrilla o para. Ahí coloca want. Toma tu sombrilla o tú. No te mojarás o te mojarás. No te mojarás. ¿Cómo así? Toma tu sombrilla o te mojarás. Sería lo más correcto decir.
lo más lógico. Claro, entonces pondríamos solamente will. Toma tu sombrilla o te mojarás. En este caso, como ya lo habían dicho, era want. Nosotros no tendremos suficiente dinero, así que no iremos de vacaciones este año. Profe, ¿en la primera cómo era? En la primera decía, yo espero que el tren no esté muy saturado y caliente. Profe, ¿qué dice la séptima? Bueno, ¿no íbamos en la sexta? Sexta, mírala, el pollo este. ¡Profe! Bueno, vamos a ver. Put on your coat. Do you know what is a coat? Coat es saco. O sea, ponte el saco. Ponte tu saco. O tú cogerás un resfriado. ¿Cómo pondríamos? Want. Mírenla bien. Will. Ponte tu saco o cogerás o contraerás un resfriado. Me quedó bien. Yo la había hecho. Ahora sí, vamos con la 7. Dice, es una pregunta con will o want. Vamos a ver. There be many people at John's party. ¿Habrá mucha gente en la fiesta de John? ¿De John? Want. Una pregunta, la mayoría de preguntas simplemente no se colocan como negativas. Simplemente se colocan con el will. Will. ¿Listo? Ah, ya entiendo. Para decir will o want. Profe, queda atrás en la 2 y 3 nomás. Ok. Número 8. La 1, ¿cuál es? La octava. La 8, profe, la 8. Vamos con la 8, vamos a hacer la 8. I don't think... Sí, mamá. I don't think. ¿Qué significa think? Pensar o creer. Entonces, yo no pienso. Creo. Profe, yo creo que la jornada, Journey to London. La jornada a Londres será muy placentera. Es placentera. Placentera es como feliz. Will. Aquí sí colocaríamos will. Will be very pleased. Okay. Journey, el viaje. Entonces, no creo que el viaje a Londres. Pero no me dices sobre la esta. Vamos a hacer la 9. Ya casi acabamos para irnos a quizzes. Esta. 9. Sí, quizzes. Ahora, ya hemos retrasado. Bien. Take some sandwiches. Toma algunos sandwiches. There habrá un carro restaurante. There will be will. En este caso, si no estoy mal, estamos usando want. Digamos que esta está un poquito más difícil porque es un restaurant cart. Sí, un carrito restaurante. ¿Qué process want? Take some sandwiches. There won't be a restaurant car. Toma algunos sándwiches. No habrá un carro restaurante. Eso quiere decir que tiene que llevarse los sándwiches antes porque no va a haber un carrito que lo persiga a todos lados con comida. Entonces la respuesta sería won't. Won't. Bien. Number 10. I'm afraid. Me preocupa que tú catch your train. No tomarás tu tren. Entonces, ¿cómo lo decimos?
Want. Ya casi son las 2 p.m. Las 2 en punto. Y finalmente la 11 dice, your English is very good. Tu inglés es muy bueno. Estoy seguro de que... ¿Pasarás o no pasarás el examen? Want. Póngale cuidado a la oración antes de decirla. ¿Listo? Mira, póngale cuidado. Tu inglés es muy bueno. Estoy seguro de que tú pasarás la evaluación o que tú no pasarás la evaluación. ¿Cuál sería? Will. Ahora sí. ¿Puedes dictar la 2 y la 3, profe? Si antes le estaba diciendo que el inglés es bueno, ¿por qué no va a pasar la evaluación? ¿Listo? Listo, profe. Your English profe, is good. I'm sure you will pass the exam. ¿Vamos a dar el código? ¿Listo? ¿Sí ya las hicieron? Vamos a darle aquí terminado. Profe, la primera era Will. Que nos equivocamos, ¿vale? I expect the train will be very crowded and hot. Qué triste, profe, 10 de 4 de 3. Pero como solo vamos a calificar las 11 primeras. Bueno, ahora sí. Mandaron 2 mal. 4. Profe, yo ya tengo el link porque ahí se me guardó para yo poder. Profe, ¿puede enviar el link, por favor? Ya lo envió. 4 de 0. ¿Ya lo envió? Profe, ya enviaste el link. Listo. Ya está en el chat. Gracias. Sí. Y la clave también la voy a enviar ahí por el chat. La clave. Tengo aquí micrófono abierto. Listo. Puedo hacer lo que quiero. Listo. Ya, pues. Ahí están tanto el link como la clave, ¿vale? Recuerden que yo todo esto cuando terminen ustedes de hacer esta prueba, yo la estoy calificando. Esto hace parte de la nota. Y como les vaya aquí, pues también es como si fuera de verdad un quiz. Solo que se llama quizzes y está a modo de juego. Pero igual yo también lo estoy calificando. Solo ¿por qué? Cuatro. Porque me gusta que participen en este tipo de actividades. Ya cada vez más van más entrando más. ¿Sí? Si tienen algún problema con el quizzes o con esto, por favor. ¿Ya estoy ahí? Están Isabela López, María Paula Chala, Samuel Gómez, Juan Esteban, acaba de entrar Karen Yalena, María Valentina, Juan David. Uy, ya van entrando. Pero ya no puedo entrar a quizzes. Ya entré. Profe, ¿yo ya entré? Silvana ya, Juan Telle ya, Jimmy ya. Profe, ¿yo ya entré, no? Torres ya, Cerquera ya, Valentina ya. Profe, ¿yo ya entré ahí? Profe, ¿yo ya entré? Monedar ya, Luenga ya, Jerónimo ya. Profe, yo no entré, okay, yo voy a entrar. Profe, yo ya entré. Beltrán ya. Mira que está iniciando sesión, profe. Primero ya, Moreno ya. Háganle que ahí los esperamos. Profe, yo ya entré. Listo. Vayan entrando. Mira que hay 22 participantes, 23. Y 34 estudiantes en 33 estudiantes. Hay muchos. ¿Qué pasa con los otros 10? Hay 23. ¿Listo? Si no, pues yo paso el reporte de los estudiantes. Profe, acá hay 20, acá en la clase hay 34. En la clase. Sí, pero en Zoom hay 33, es decir que uno no vino hoy. Corredor. En participantes acá dice que hay 34. Por eso, hay 34 conmigo.
Pero como yo no estoy jugando, sino que estoy dirigiendo el juego. No, hay 26. Profesor, listo, cuenta también por 34. Ya casi lo logramos. Miguel ya entró. Ana María Pineda ya entró. Sí, ahí está. Valeria. Mira, ay, yo estoy en quizzes. ¿Me puedes borrar? Pero porque me va a venir en el celular de mi mamá a quizzes. ¿Qué? ¿Si te borro? Listo. Ya. Ajá. Bueno, listo. Bueno, Valery Sornosa, ¿qué pasó? No has entrado. Juan José Sabogal. Juan José Sabogal tampoco ha entrado. No se coloquen nombres que no. Profe, hay uno que se llama. Sí, ya lo eliminé. No se coloquen nombres que no son suyos. Juan José Sabogal y Valery Sornosa están en Zoom, pero no. No, profe, me insiste, ese nombre ya está en Zoom. Valery, si están quizzes, dice ¿sí? Valery Gallana, una cara de corazón es un corazón. Profe, me inicie, una cara. Soy un ruido de afuera. Ah, listo, sí, ya la vi. Listo, bien. Cacao Chastain. Lo siento, pero si se colocan nombres así, yo no los voy a dejar ingresar. A ver, ¿quién más? Santiago Beltrán ya entró. Valentina Castro. Gerardo, profe, yo me entré de primera. Profe, yo me llamo Silvana Castro. Jimmy ya entró. Mira. Ya Jerónimo entró. Juan Esteban entró ya. Ana María ya. Juan Telles. Recuerden que esto es calificable. Listo, Juan Telles ya. Profe, faltan 6. Juan Felipe ya. Mire que ya casi tenemos el número. Profe, hay uno que se llama Malcol. Pues, lo siento. Hasta que no se ponga el nombre, no va a entrar. Profe, ¿cuántos números eran? Profe, ¿podemos iniciar? ¿Puedes jugar? La idea es que estén todos los estudiantes de grado cuarto, ¿no? Todos, al menos los que están presentes aquí en Zoom. Pero, hay 27, profe. Hay 28. Le estoy preguntando a alguien y sigue entrando con nombres todo raro. Chia Bowling. Chia Bowling. Cuando salga aquí tu nombre, por favor. No, espera. Nombre, tu nombre. No entres. No inicies. Ya voy. No inicies todavía, profe, espera. Loren Navarrete ya entró, Loren. No, Loren Navarrete no ha entrado. Profe, yo no puedo. No, profe, Loren ya entró. Ahí me aparece Loren Munevar. Loren Munevar. ¿Y eso, Loren? ¿Por qué? Loren. Ay, verdad. ¿Quién es esta de la Luenga Cele? Bueno, listo, 27. Me parece un buen número para poder empezar, ¿vale? Tengo la canción y es muy linda, es muy chévere. Pitaya Price. ¿Por qué se colocan esos nombres? Chévere la canción. Hay alguien que no sabe. Profe, hay un nombre que dice. Profe, hay uno que. Profe, hay un nombre que se que dice Pitaya Price. Pitaya Price. Pitaya Price. Se está colocando el nombre. Sí, se está colocando el mismo nombre del avatar, del muñequito. De pronto se colocan nombres de cantantes. Bueno, listo, voy a empezar. No hay ningún cantante que se llame Pitaya Price. ¿Juan Pablo Rojas ya entró? Price es un cantante, es el apellido de un cantante. Sí. Ni creo que ese nombre, Price. Bueno, listo, vamos a empezar, ¿vale? 3, 2, 1, go. Ahí entró lo último. Listo, profe. Adelante. Una. Esta va a ser con Will, ¿no? Uf. La primera. La primera me quedó bien. Sí, a mí también. Estoy en cuarto puesto. Perfecto. Quedó mal. Lean bien la pregunta. Estoy de terceras.
Y miren bien la imagen porque la imagen... Me quedó bien. Ay, no me quedó. Por ejemplo, si ahí dice you, Chinese food, o sea, comida china, pues ustedes no van a decir beber comida china, ¿sí? Ni correr comida china, sino comer comida china. Yo comeré comida china, ¿vale? La imagen tiene mucho que ver. Okay. Soy de séptimas. Yo también. Uy, ¿cómo ay, tengo miedo. Ay, me quedo bien. Otra vez. No, me quedo mal. Están mal de precisión, ¿vale? Están mal en precisión, mire, 45%. Quiere decir que la mitad de las respuestas les ha quedado mal. Es mi presupuesto. No, ok. Me quedo otra vez. De 12. De 12. We will not play with. No, pero bien, que pues está bien. We no play. Estoy todavía de terceras. De 16 estoy yo. Estoy en séptima. Sí, me quedo bien. También me quedo bien. Novena. Estoy de terceras. Otra vez. Me quedo bien. Uy, me quedó bien. Nunca supe quién era Pitaya Price. Estoy de 10. Dime. Sí, por ejemplo. No. No te entendí nada. Pues sí, en mi caso que alguien llama a mi mamá y pues ella está ahí. Ya entiendo que estás desde el celular de tu mamá. Vale, entiendo. No hay problema. Si puedes volver a empezar. Novenas. Puedes empezar, pero entonces le pones otro nombre. Por ejemplo, si antes tenías Silvana, pues ahora le pones Silvana Quintero. O si antes tenías, no sé. ¿Sí? Le cambias de nombre. Quedó bien. Estoy de 8 de octava. Yo estoy de tercera. Ya han mejorado un poquito. Por ejemplo, tienen 146 preguntas bien y 113 mal. Hice bien. Todavía falta. A ver. Will green. No, me quedo mal. Estoy de 10. Por favor, que me quede bien. No. Miren, que pues estoy. Profe, me sacó. Ay, chicas, no. Ay, pasa a veces que de pronto la conexión está mal. Trata de, si puedes, volver a ingresar, pero con otro nombre. No se puede conectar. Dice, no se puede conectar con Quizzes. Debe ser por la conexión. Eso sí es ya por la conexión. A mí también me sacó, pero... Pon de nuevo el código y ahí sí ya puedes entrar de nuevo. Sí, pon entonces el código de nuevo, aquí está arribita. Y pon de nuevo tu nombre. Profe, ¿pongo otro nombre o el mismo? No, puedes poner el mismo ya que el anterior estaba eliminado. O si no te deja colocar el mismo, entonces pon otro. Pon tu segundo apellido o tu segundo nombre. Gutiérrez. O pon algo así como un corazón o yo la mejor o algo así. Andrés el mejor, Karen la mejor, sí, algo así. María. Café. Yeah, me sacó. Creo que ya lo terminé, profe, pero me... No, no te sacó, simplemente terminaste.
Ahorita miramos tus resultados, a ver. Gracias, profe. Ahorita miramos tus resultados. ¡Profe! ¡Listo! ¿Están haciendo? Estoy jugando de nuevo, profe. Jugando quizzes, Paula. Paula, estamos en quizzes. Profe, yo no puedo jugar quiz. ¿Por qué? Profe, es que estoy acá sola en mi casa con mi hermano y como te dije, no, yo tengo Zoom en mi celular y estoy metida en el celular. Sí, no hay problema. No puedo jugar quiz. Sí, pues, profe, lo que tendrías que no se desactivaría. Profe, se me salió y ya. Chao. Ya casi terminan todos, ¿no? Profe, yo me llamo María Paula Cisneros, ¿sí? ¿Sí? Y corazón. Profe, yo estoy escuchando música, o sea, de la que a mí me gusta para motivarme, y por eso voy de casi tercero. ¿Music in English? Sí, profe, en inglés. That's very good. Like it. Profe, voy a volver a ingresar, ¿bueno? Estoy en 27. ¿Quieren que cuente lo que mi mamá está escuchando? Lo que estoy escuchando se llama Little Heaven. Profe, ¿me puedes sacar de ahí? ¿Yo qué puedo que parezco? Ya, listo. Ya casi vamos a terminarla. Listo, profe, ya termina el juego. Ya, ahorita le doy finish. No, profe, no todavía no lees finish. Ahorita le doy finish. Ahorita, bueno. Yo ya terminé. Espera, profe, espera, por favor. Y como ya casi no nos queda tiempo, entonces la próxima clase revisamos las respuestas para corregir errores. ¿Listo? Guárdalo. Ya que compiten. No, la próxima clase corregimos errores y vuelven y lo hacen para que les quede mejor. Me quedó bien. No puedo terminar el juego ya, quiero ver. Espera que algunos no han terminado. Espera, profe, que todavía no he terminado. Voy en la respuesta 4. Estoy en 27, Wilco. Ah, ok. Wiltrick, ay. Matan, a ver qué puedo quedar. Juan. Ya casi. ¿Quién es Santi, pro? Ahí está la lista de los que faltan todos. Ya terminé. Soy yo, Santiago Beltrán. Profe, ya en cuánto quedé. Espera un momento. Estoy en 27, profe. Bueno, listo. Juan David aparece. Bueno, ya quiero ir a terminar. Espera, profe, espera. 15, 14. David. ¡No! 13, 12. Voy a hacer papilla. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1. Espera, profe. Finish. Because it's time. Yo no aparezco. It's time to go. It's time to finish this class. So, yeah, let's finish it right now. Adiós. Profe, no me aparece fin. Ah, no, ya. Ya, adiós, finish. Profe. Listo, finish. Ya es terminar. Hasta la próxima. Ustedes pueden, profe, ver sus puestos. Y de Zoom, por ahora, nos despedimos, ¿vale? Nos vemos la próxima. Chao, profe. Bye, bye. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Hasta mañana. Hasta la próxima. Hasta mañana, sí. Chao. Mañana. El único ya que va. Adiós, profe.